Bienvenidos una vez más a este segmento en el cual potenciamos pues a todos los emprendedores y parte pues también de toda la familia que conforma todo este equipo PH. Seguimos un poquito pues mal de la garganta, pero estamos aquí por primera vez. Estamos en el mercado municipal de Chalatenango y les voy a comentar que estoy con alguien pues de años. Nos conocemos desde, no sé, desde hace cuánto. 15 años quizás. Estoy con... Bien, sí. ¿Sí? Como sí, 15 años. Estoy aquí con Daniel. Bueno, algunos lo van a conocer, que él diga cómo. Estamos acá, pues, tradicionalmente pues, se conoce como en el puesto pues, donde está Niña Ceci, porque así la conocemos desde tiempos, no recuerdo ya cuánto tiempo, desde que mi madre venían a comprar acá, pues ahora hay otra modalidad diferente de compra. En mi caso soy yo la que pido ahora en mi hogar. Y acá este jovenazo, porque todavía estamos jóvenes, ya tenemos canas, pero todavía... Ya es la segunda juventud. Ya es la segunda cosecha generación, pero tenemos también otra modalidad que nos va a comentar pues también cómo trabaja con la parte de los pedidos, los proveedores, los días más buenos de compra, que inclusive ustedes esta semana que viene, de ya para la semana pues de Año Nuevo, y quieren preparar su cena de Año Nuevo, pueden venir ustedes acá con comprar, compren local, inclusive para sus negocios. Él les va a dar el mejor precio, la mejor calidad, la mejor alternativa, y lo que no encuentra, se lo busca. Lo y se lo lleva hasta la puerta de la casa. Cabal, cabal. Dejo espacio para que nos cuente qué tienen, cómo lo manejan, los días que recomiendan comprar y todo. Hola, mucho gusto. Como ya decía Melba, me llamo Daniel y todo el mundo prácticamente me conoce como Rex. Hubo otra generación que me conocía por un apodo que no voy a decir porque ya no, ahora es Rex. Y de ahí pues, como hablando sobre la verdura, los días donde pueden encontrar verdura fresca es el lunes, martes, viernes y sábado. Esos días entra, va, o sea, esos días va a encontrar verdura de la mejor calidad. De ahí ya tenemos ese otro proyecto que es el de irles a dejar la verdura hasta la puerta de su casa para aquellas personas que se nos pereza, que yo no. o porque trabajan, sí. Pasan ocupadas, no les queda tiempo, porque incluso yo tengo bastantes amigos que me dicen, hey, pero bueno, que de hecho de ahí fue que salió la idea. Ajá. Y me decían, hey, pero es que no tengo tiempo de ir al mercado, creo que me traigo una cosita. Y entonces así empezamos, que llevábamos $1 de cosita, ya de repente ya iban aumentando, que mira, mejor tráeme los comprados del fin de semana. Igual ellos me hacían la misma pregunta, que si qué día que yo les recomendaba y yo les explicaba el día. Y así que tuvimos más movimiento ya cuando fue que se hizo más eso del envío a domicilio, a los hogares, a domicilio, fue por el tiempo de la cuarentena, que la gente no quería, pues sí, por lo mismo de que estaba la enfermedad y la gente tenía miedo. Entonces la gente bien precavida mejor me decía, entonces mejor para ir yo en vez de ir yo al mercado, mejor usted venga me los a dejar. Entonces así nos hicimos varios clientecitos y gracias a Dios, pues es un plus más para el negocio, para mi mamá que es la dueña del negocio también.
y aquí les vamos a atender como vos dijiste, ¿verdad? Siempre con los mejores precios. Yo no vendo pollo, no vendo carne, pero si usted quiere que le lleve un pollo, pues yo voy a comprar el pollo, y eso no tiene ningún extra, ¿no? Sino que es ya parte del servicio, que eso tampoco no vendo, pero si quiere lo puedo ir a comprar, que de repente me dicen, vaya a comprarme algo donde la Florcita, que es una mujer aquí que todo el mundo la conoce, sí, que vende especies y cosas así. Y entonces, pues aquí estamos, a la orden, ahí va a salir el número. Sí, vamos a poner ahí el número en pantalla. Ahí va a salir el número, abajo. Otro de los detalles, se pueden comprar por unidades, por dólares. Sí, claro, tenemos al menor y al mayor. Hay gente de que, digamos, tiene que en su fiesta de grabación, su boda, cosas así, eventos importantes, que una cena navideña, ahorita que estamos en esta época. También damos precio de mayoreo, solo que ahí tiene que ser anticipado, sí, para pedir nosotros un poco más a nuestros proveedores, que son de San Salvador. Ajá. Incluso para el Día de las Madres también tenemos, para cuando son esas épocas así, Día del Amor, Día de las Madres, y ahorita que estamos en allá, tenemos las canastas de frutas, canastas de verduras, que ya se hace su adornito. Ya el cliente las prepara y exacto. Igual el cliente te dice. También si quieren rosas, pues se las vamos a conseguir. Bueno. Pues, o sea que pueden prepararle inclusive la canasta con la fruta o verdura, exacto, con flores y ya. Fíjate de que esa es la ventaja de, bueno, por lo menos del mercado de acá, de que es bien completo. Aquí es prácticamente bien, sí, lo encontrás todo. Sí, así son veo. Pocas las cosas que no puedes encontrar, pero de ahí la mayoría de cosas, hasta encontrás cosas que la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Dice. Así que aquí sí hay una gran variedad de cosas. Si viene alguien a comprar acá, ¿desde qué horas a qué horas están ustedes? Desde las 7 hasta las, lo normal es a las 4 de la tarde, pero siempre nos quedamos un ratito. Un poquito más, de lunes a... De lunes a domingo. ¡Qué puya! Solo el domingo que sí cerramos a la 1 de la tarde. Ah, bueno, porque hay que para descansar, hay que ir al río, hay que ir a comerse la sopita de pollo. Sí, definitivamente. Y otra preguntita. Cuando hacen el envío a domicilio, la gente te pregunta, bueno, en mi caso yo escribo, ¿verdad? Un día antes o algo, sí, y te hago un listado, ya sea de cantidad, exacto, o de... Vaya, con el método que uso con vos, uh-huh, es que vos siempre me lo pedís un día antes. Ajá. Pero incluso la gente me lo puede pedir el mismo día y, digamos, solo me van a esperar que... Por el que ocupado que esté, una hora, media hora, pero trato de la manera de hacerlo lo más rápido posible. Si está tranquilo, pues rapidito. Hay lo que se tarda el taxi en ir, ¿verdad? En llegar. Lo hacen en la cabecera prácticamente. Sí, prácticamente solo en el centro. Y lo otro es, digamos que alguien dice, no quiero que me lo traigan, téngamelo preparado. También, yo paso al mercado, también se puede. Ahí me puede decir, hey, mira, quiero esto, esto y esto, y lo voy a pasar sacando. Cabal, pues, para que la gente se ubique mejor, cabalito abajo de la entrada que está bajito de la iglesia de los mormones, ahí me van a ver a mí con una bolsita. ¡Hey, tomen! Ya es cierto, ya me ha tocado. Y estaba viendo que ya para esta temporada tienen ustedes todo bien surtido. Ahí veo ya los tomates, los chiles, las cebollas, el chile jalapeño, para lechuga. Para esta temporada siempre se suele pedir prácticamente el triple o un poquito más del doble de lo que pedimos siempre, porque todo el mundo sabe de que para esa temporada es el pan con pollo, los tamales. Siempre. Y entonces ahí por ley la gente tiene que venir que a comprar tomates, a comprar papas, a comprar zanahoria, que coliflor, que brócoli para el escabeche, chilaquiles. Y las entonces, tradicionales uvas, también las uvas, frutas. La fruta. Entonces, entonces como hay más demanda, tenemos que también tener más y más surtidito y así. El cliente que viene, prácticamente que gaste todo aquí. Exacto. Lleve todo de aquí. Y otro detalle, ubicados exactamente, bueno, sí se conoce como el puesto de Niña César. Sí, siempre. Fácilmente, si usted entra por la entrada principal, que sería donde está el parqueo, y usted no conoce, solo pregunte, ¿cuál es el puesto de la Niña César? Y todo el mundo, allá. Aquí y si ya, viene por el lado conocido por la... Por abajito de la iglesia de los mormones, en la otra entrada, cabal, es el primero, segundo puesto. El segundo puesto, ok.
Bueno, Daniel, no sé qué más podemos agregar. Bueno, pues sí, siempre prestar los servicios, ¿verdad? Que si la gente quiere algo, pues todos los de lunes a domingo estamos trabajando, solo los domingos hasta la 1 de la tarde. Y lo único que cobramos adicional es lo del taxi. Exacto. Pero de ahí, si usted me pide $10 de verdura, $10 de verdura le voy a llevar, más el costo adicional del envío. Exacto. Y bueno, y dejamos los números también en abajo pantalla. Lo va a poner el editor. Y en enlace, no dejo las redes sociales porque pues no cuentan todavía con... No contamos con una página, pero era muy pronto, pero sí el número de WhatsApp. Okay, ese sí lo puedes poner, ese no hay problema, ese es del pueblo. Ahí queda el número pues del pueblo para que ustedes lo puedan ocupar. Y bueno, siempre por favor apoyemos a todos nuestros emprendedores y desde luego compartamos, disfruten de cada uno de sus videos. Si todavía no sabe qué pedir, pues aquí está, igual tienen el servicio disponible para todo el año. Y haga su listita de compras o su canasta si todavía no ha regalado, piense en su cena, igual acá está toda la verdura y la fruta que usted desea. Y pues nos vemos en un próximo segmento, se suscriben y nos vemos, saludos. Bye.